Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana está con nosotros el compañero don José María Barrientos del Club Liberal Canario. Muy buenos días, don José María, bienvenido. Hola, buenos días, Marian. ¿Qué te parecen las medidas aprobadas el pasado miércoles 11 de julio? El mismo miércoles ha habido también manifestaciones a través de funcionarios y la ciudadanía en general en muchas ciudades españolas. ¿No van a generar ni crecimiento ni empleo, don José María? Bueno, yo pienso que no. Yo soy de la teoría de François Hollande. Es decir, esto así no va a llevar sino a la inanición. Es decir, como dijo Felipe González, es decir, la austeridad a ultranza lleva a la inanición y la inanición a la muerte. Yo creo que no se está atacando el problema en su segundo flanco importante, que es el crecimiento, la estimulación, todo esto. Y eso tiene que venir de Europa, y en Europa no estamos muy fuertes, que digamos. Todo lo contrario, yo creo que no. Yo creo que las medidas, bueno, hay que hacerlas porque esto de alguna forma hay que adelgazarlo. Esto está en un peso, me refiero al gasto, excesivo, y hay que rebajarlo. Entonces se toman medidas de recorte continuamente, pero no se toman a su vez medidas de estímulo, y eso es lo que está fallando. Y ahora recuerdo la famosa cumbre europea en la que fue François Hollande el que puso ahí la nota de discordancia con Merkel para empezar a hablar de ese tema, del tema de estímulo y crecimiento. Pero yo creo que le faltó el apoyo de los demás, de Rajoy, de Monti, de todos los demás, que se acercan mucho más a Merkel. Y yo creo que en Europa estamos sufriendo también el bipartidismo este que se sufre a nivel español. Entonces las medidas... Es una Europa de dos velocidades, ¿no? Sí, bueno, es una Europa que, aunque oficialmente no lo sea, pronto lo va a ser, porque ahí tenemos la Europa del Sur, la Europa pobre, y la Europa del Centro y del Norte, que es la Europa rica y poderosa. Y es donde están las instituciones, donde está el dinero, donde está la banca y donde está todo esto. La subida, don José María, del IVA. Del IVA, sí. Del IVA, sobre todo también suprimir la paga extra a los funcionarios, lo cual significa la paga extra en Navidad, lo cual significa que ellos no van a consumir en Navidad. Porque claro, la paga extra de Navidad suponía un regalo. Claro, es el respiro para celebrar la Navidad como corresponde. Sí, por supuesto, pero el problema está en lo de siempre, es que tienen que recaudar. Entonces, recaudar significa dos cosas, tienen que nivelar las cuentas. Entonces, necesitan reducir gastos e incrementar ingresos. Lo de incrementar ingresos difícil lo tienen con estas medidas, es lo que les falta. Ahora, incrementar gastos difícil, incrementar ingresos dificilísimo, porque están viendo que la recaudación va bajando paulatinamente. Ahora, ¿cómo reducen gastos? De forma inmediata, no el año que viene o dentro de seis meses, no, de forma inmediata, con estos recortes. Estos recortes que son de una, digamos, efectividad inmediata. Si le quitan la paga extra, ese mes habrá la mitad de gastos en lo que son salarios públicos. Entonces, y la subida del IVA, vamos a ver el resultado que da, porque es una subida verdaderamente importante. O sea, es decir, si el consumo no se resiente mucho, la subida de ingresos va a ser importante, aunque sea a partir de septiembre, pero va a ser importante, porque no es ya que el IVA normal pase del 18 al 21. No, no, es que muchos del reducido, que estaba al 8, van a pasar al 21. Y ahí es donde está un incremento del ingreso muy importante, y muchos que pasan del 4 al 8. Entonces, el resumen yo creo que es el que están, apareciendo en los medios de comunicación, en las protestas de los funcionarios y de los ciudadanos. Es decir, esto, francamente, así es muy difícil que se pueda arreglar. Y desde luego la pauta la vamos a tener de aquí a fin de año si los ingresos no mejoran. Porque se trata de, como he dicho,
de dos, las medidas van encaminadas o a incrementar los ingresos o a reducir los gastos. Vamos a ver, lo de la paga extra, ya está, pues la paga extra, aunque dicen que hay colectivos que piensan llevar eso al constitucional, porque es un derecho constitucional de los trabajadores que van devengando año a mes tras mes y que luego a final de año se lo quitan. Entonces, no sé cómo quedará el tema. Hasta los militares también. Todos, los policías, los militares, los jueces, los funcionarios de la administración pública, los maestros de la enseñanza, todo, la universidad. Es que hay una función pública muy grande y eso, quienes la alimentan y quienes la sostienen son los funcionarios, que son los que la llevan. Entonces, ahora hay un debate muy importante también con respecto al gasto, que es la cantidad de políticos que hay en España. Pues se habla de 400.000. Hay voces que dicen que no llegan a tanto y se están haciendo estudios para ver si verdaderamente llegan a también tanto. También entre las medidas de José Mari también habla de reducir el 30% de concejales de aquí al 2014. Bueno, o sea, sí, no, pero eso es en 2015. Eso es en 2015 cuando sean las elecciones. Antes, pero ahora no. No, claro, ahora no se reduce nada. Nada. O sea, se ha demostrado y está claro para incluso para los políticos que el Senado o cambia o no sirve. No sirve para nada, ¿no? Yo lo lamento, o sea, me gustaría decir que sí, que todo está muy bien, pero las circunstancias mandan, no está muy bien. Igual que las 17 comunidades autónomas, los 17 parlamentos autónomos y las 17 infraestructuras de soporte de todo eso en las 17 autonomías. Eso de alguna manera hay que, digamos, evitar que el aparato público sea tan enorme, sobre todo el político, el aparato político. Pero no se quieren enterar, José Mario. No, por eso digo que por ahí, por ese ámbito, pero es decir, ninguno de los dos partidos dice nada de eso, ninguno. Eso es así. Solamente alguno de los pequeños, UPyD, me parece, que está por la labor de eso. El que más se oye es UPyD, Chillamá. UPyD, Chillamá, y bueno, como ha conseguido grupo parlamentario, pues. Pero qué va, no van a lograr nada. Si la gente, en realidad la sociedad civil, es muy inteligente y ya sé dónde se manifiestan, en Ferraz y en Génova, que son los que tienen que intentar arreglar esto, pero no lo van a arreglar. Yo creo que no. No, y la subida de energía aquí en Canarias, dos puntos, ¿qué ha supuesto para sí, nosotros? Bueno, eso es importante. Igual que, y termino con lo del IVA, sí. El IVA, donde va a repercutir muchísimo más, es en el turismo nacional, turismo peninsular hacia las islas, porque claro, eso les va a pasar factura al bolsillo del turista que viene normalmente a las islas. Pero bueno, y luego con respecto al IGIC, pues igual, o sea, el IGIC va a incidir en que habrá menos dinero efectivo en el bolsillo de las personas aquí en Canarias para gastar. Y la comunidad autónoma va a ingresar más, pero el consumo se va a reducir. Lo que pasa es que esto, hasta que no se pongan en marcha medidas claras de fomento y estímulo de la economía y, por supuesto, y paralelamente del empleo, porque si la economía se estimula el empleo, no se va a salir de aquí. Yo sé que es muy difícil, si no ya lo habrían hecho, pero el problema es que o sea, hasta que no se le meta mano también a la enorme infraestructura pública y política que tiene el Estado español, no se va a poder hacer nada. Y Alemania, cuando su problema en los momentos en que se unió, se reunificó Alemania, que tuvieron unos enormes problemas por los déficits de la Alemania comunista, pues tuvieron que hacer la gran coalición o Großen Koalitionen, porque si no era imposible, porque si unos dicen una cosa, otros otra, les guía más el populismo partidario y de cara a su galería, pues así francamente va a ser muy difícil, por no decir imposible.
¿Qué opinas sobre el tema del delito de estafa del Banco Nova Galicia, que hacía contrato que vencía en el año 9.999, claro, con el tema de los preferentes y personas que se han quedado con 400 euros por ese tema? Aparte, claro, de eso, que ya las querellas va a actuar la Audiencia Nacional en este tema. Sí, sí, bueno, ya ha habido una sentencia en Galicia de un juzgado, no recuerdo, de una demarcación bastante oída de Galicia, que ya ha condenado a la caja esta a devolverle a ese señor su dinero. Pero es que eso me produce risa porque es de cajón. Es decir, oiga, a este señor, que es a lo mejor un pastor de la montaña por allí, por los valles de Galicia, y que el hombre tenía 4.000 euros, 5.000 euros, 7.000 euros, y ustedes lo llaman y lo convencen de que eso es muchísimo mejor que tener su dinerito ahí a plazo fijo como él lo tenía, y que ahora, en vez de ganar el 2,5 o el 3 o lo que le estuvieran pagando, ahora va a ganar el 7. Pero, y que eso no tiene ningún problema. Cuando tú quieras el dinero, aquí está, tú no te preocupes, eso es liquidez. Claro, eso se está demostrando que eso se vendió así. Eso se vendió así. Y ahora se creará jurisprudencia. Y todos los que han hecho eso, los que metieron mano en la lata del gofio, pues tendrán que devolverle el gofio a esta gente. Yo sabía que lo hacían, que eran personas sin... Claro, llamaban a quién, ¿no? Y a gente mayor, gente que tiene su confianza pues en el director del banco, en la directora, en una señorita que es la que siempre los llama y tal, porque es ahí donde radica su confianza. Ellos no son... Primero, no están capacitados para estar continuamente mirando las cuentas y cómo va el tema y demás. De lo que se fían es de eso. Entonces, claro, ¿por qué eso no se lo vendieron a grandes financieros y a...? ¿Por qué no? Porque eso se vende a esa gente. Y es mucho dinero. Son 40.000 millones de euros lo que hay metido en esa cartera, digamos, de... ¿Y responsabilidad a estos personajes, José Mari? Claro, se les tendrá que pedir responsabilidades. Y de hecho, ya se están sentando en el banquillo, porque se están moviendo, como tú decías, la fiscalía. Muchos de los que se lo llevaron crudo, como la señora esta de la CAM, que se lo llevó crudo, no sé cuántos millones de euros, y una no sé cómo llamarlo eso, porque... un salario o una pensión vitalicia de 300.000 euros. Pero, o sea, que esa señora gana 20 y tantos mil euros al mes, lo que no ganan muchísimos trabajadores españoles. Trabajando continuamente, ¿no? Ella en su casa gana 300.000 euros al mes. Lo que pasa es que ahora me imagino que el juzgado... Sí, sí, antes el juez decía que la película no iba con ella. ¿Con claro, iba? Claro, claro, que ella, que todo eso se aprobó por los órganos de esa caja. Sí, claro, pero porque todos esperaban lo mismo. ¿O por qué si no? Además, eso es... está tipificado en el Código Penal Español. O sea que eso es elucubrar para cambiar, digamos, el curso de las cosas y en beneficio propio. Sí, otro tema también, estabas hablando de los políticos, es necesario que los políticos reformulen el concepto de política, o realmente la política tiene futuro. Tal como está diseñada ahora, hay una falta de credibilidad por parte, no solamente estamos hablando de la banca, sino también de la clase política, que no nos representa. Uno de los lemas también del 15M, sí, que no nos representa. Y, claro, y después, claro. También quería preguntarte... Y de la gente ahora en la calle. Y la gente de la ciudadanía. Y el que se jodan, el otro que se lema. Joda, que lo han puesto ahora como lema jodan. También. ¿Qué te parece también el tema del vídeo de la señorita? Vamos, es que me parece inexplicable. Aunque al final haya pedido perdón y diga que era contra un diputado de la bancada del PSOE o no sé qué, pero vamos, en el vídeo se ve claramente que está aplaudiendo y dirigiéndose al interviniente, que era Rajoy, y diciendo que se jodan, coño, que se jodan. O sea, eso me parece francamente... Yo creo que el partido debería tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque sí, está muy bien que sea la hija del señor Fabra, que creo que fue el presidente de la Diputación y todo esto, que además es un señor que le tocaban, cada dos años le tocaba la lotería, pero millones de euros. Sí, bastante. Y no se sabe por qué. Llamativo. Llamativo, ¿no? Entonces,
yo francamente lo veo incorrecto, totalmente incorrecto. Y francamente, con respecto a la política, yo creo que sí, es que se ha perdido la política de los valores, se ha perdido la política, hasta la política de las ideologías. Ahora es la política de las elecciones y de encontrar puesto, el puestito para vivir. Aunque ahora me imagino que como las cosas están como están, no será tan fácil, ni será tan de rositas, ¿no? Venga, nada, nos colocamos aquí todos los amiguetes y tal, y nada, tiramos para adelante. No, ahora, entonces, o bien se recuperan los valores y se recupera la ideología verdadera, de derecha, de centro, de izquierda, pero se recupera eso y se deja de un lado el partidismo, el enchufismo y digamos, un poco el electoralismo, pensando siempre en las elecciones, a ver cómo nos posicionamos y a ver cómo ganamos y a ver cómo decimos esto para que la gente se lo crea. Ya Rajoy está diciendo que él está haciendo lo contrario de lo que dijo, pero que no tiene más remedio. Claro, pero es que lo decía tanto y tantas veces y tan fuerte que si no estabas tan seguro, sí. Claro, lo decía para ganar, lógico. Sí, ¿Percibes desgaste en el gobierno de Rajoy? Sí, yo percibo desgaste. Yo percibo desgaste en los dos partidos, en el PSOE y en el PP. Lo que percibo también es que la alternativa con la actual ley electoral y la situación, hasta ahora el español siempre ha votado o a uno o a otro. Cuando se cansaba de uno, votaba al otro. Y cuando cansaba del otro, al uno. Eso no, no hay centro. O sea, no hay otros partidos. Los otros partidos que hay son los nacionalistas. Pero claro, eso es una ideología distinta, basada en lo que es podríamos decir, la defensa a ultranza de las zonas, digamos, en las que se sitúan esos partidos nacionalistas. ¿Y una ideología de centro por qué no? Claro, no hay una ideología de centro, ni un partido distinto que pueda lanzar un mensaje un poquito más, digamos, de acuerdo con lo que la gente está pidiendo ahora, pero no lo hay. El único es UPyD, ya digo, pero UPyD es tan pequeñito y con tan poca fuerza y tan poca capacidad. Pero me imagino que irán creciendo, porque si siguen así las cosas, irán creciendo. UPyD también es un partido que está hecho a la imagen y semejanza de una persona, que eso siempre no es lo mejor ni lo más recomendable. Pero los principios siempre son así. Suárez, Felipe González, los principios, Fraga, siempre son así. Entonces, vamos a ver si se va saliendo también del bipartidismo este absoluto que hay. Bueno, cuatro años yo en un partido, izquierda. Ahora vamos ocho años derecha. ¿Y después qué? Sí, pero eso vamos a ver, porque si la cosa sigue así, el que renueven la... además, lo bueno sería que en la Cámara tuviesen que negociar las cosas. Pero claro, aquí no hay que negociar nada. Hay una mayoría absoluta, es legal y eso no se negocia. Aunque quieren darle un cierto barniz, pero ¿con quién se lo dan? Haciendo pactos con los nacionalistas, sean los catalanes, los vascos, que son los más fuertes, los catalanes. Otro tema también, el tema es que hay 5,6 millones de parados, el tobogán de la pobreza se acrecenta y en Canarias también. Porque realmente, sí, claro, si no tienes tu familia, ¿qué haces? En Canarias mucho más. En Canarias la exclusión social es galopante. Es galopante, ¿eh? Pero de incapacidad de adquirir lo que necesitan para el consumo, mínimo consumo familiar. Mínimo, no digo de adorno, joder. No, el mínimo. El pan, la leche, el azúcar, los huevos, la pasta, la carne, el pescado, la fruta. No. Pero muchas familias, ¿eh? Eso lo sabe Cáritas y las entidades que se dedican de hecho, a eso. Ha bajado el tema de alimentación, el gasto en un 4 y pico y también el consumo de fruta. Claro. Porque es que parece que todo eso es barato, sí, pero es barato. Pero una familia que tenga 3 hijos
y que tenga que alimentarse, la fruta, el kilo de cualquier fruta vale 1 euro y pico, 2 euros. Entonces son muchos euros al cabo del mes. Y si no tienen ingresos, porque es que el drama es que no es que ya que tengan 400 y pico euros de la ayuda esa no contributiva o que tengan, no, es que hay quien no tiene nada. Quien no tiene nada. Y son familias a lo mejor desarraigadas. O familias que no proceden de aquí, no tienen familia aquí. No de familia, yo sé. Y eso hay bastante ya, es una pena, es un drama, pero está ahí. El tema también, José Mari, de la liberalización de los horarios, como Madrid, ¿crees que contribuirá a la creación de puestos de trabajo, sobre todo relativa a la actividad económica? Hombre, el tema de la liberalización de horarios, a quien beneficia es a las grandes superficies y al gran comercio. Eso es obvio. Y por eso los pequeños protestan. Ahora bien, dicho esto, por ejemplo, es bueno para la hostelería, para el ocio nocturno, es bueno para el comercio turístico, es decir, el comercio turístico, los lugares que son destinos turísticos, lo normal es que tengan abierto el mayor tiempo posible. Los que recibimos cruceros, es muy triste bajarte de un crucero un sábado o un domingo y que esté todo cerrado. Sobre todo los domingos está todo cerrado. Aparte de lo triste que es que el Parque Santa Catalina siga como está. Que eso sí que es triste también. Aunque bueno, se van arreglando con los cruceristas porque los van cogiendo las guaguas, los van sacando para Vegueta, los van moviendo, todo esto. Pero no sé cómo, a lo mejor es que no hay perra, ¿no? Pero el Parque Santa Catalina, que es el emblema de la parte social del puerto, pues sigue como está. ¿Le falta una mano de chapa y pintura o algo más? Yo creo que una remodelación ya no le vendría mal, una remodelación le vendría muy bien. Algo, o sea, ahí están los arquitectos, ¿no? Algo para, en fin, o si no se puede, pues por lo menos una, como tú dices, una remodelación de chapa y pintura y que se quede presentable. Porque los aledaños de la zona Puerto Cantera, esa zona peatonal, esos nada, edificios, nada. Siempre igual, esos apartamentos cochambrosos, no sé, se me sale ese calificativo, que no hay otro calificativo, de hasta miedo sí, pasar. Eso, hay muchas cosas que están totalmente obsoletas y que no tienen otro arreglo que la remodelación total, es decir, dejar el esqueleto y remodelarlo totalmente. Y hacia ahí es hacia donde había que ir. Eso hay experiencias en todas las ciudades del mundo y en la mayoría de las ciudades españolas. Y en Las Palmas de Gran Canaria se debería acometer un plan de eso. Es decir, acotar, venga, ahora esta zona se cierra y se va a remodelar, se va a cambiar, se va a dejar lo que convenga dejar y nada más, todo lo demás va al suelo, se recogen escombros ordenadamente y ahora se vuelve a rehacer con criterios nuevos, criterios modernos, con estéticas avanzadas y no solo eso, y luego con infraestructuras avanzadas, o sea, la sostenibilidad, la inteligencia de los edificios, todo eso, en esa zona no hay nada de nada. Entonces sería muy bueno que se acometiese. No es el mejor momento, claro, pero ahí están los empresarios de la Asociación Puerto Cantera, que siempre están escuchando buenas palabras. Cada vez que llega un grupo nuevo de gobierno, nuevas palabras de apoyo y de tal, pero luego no. Pero a lo mejor todo ese tema se hace con pocas perras, porque la excusa de la crisis, entiendes que a veces está todo inventado. No sé. Sí, bueno, y por otro lado, el ayuntamiento está presumiendo de una cierta solvencia financiera y de que tienen recursos y tal, pues yo creo que esa zona sería fundamental, una de las zonas fundamentales, hay otras, ¿no? Pero desde luego esa es que está muy mal, francamente, que está fatal y debería estar mejor, porque esta ciudad vive de eso. Y sobre todo, ya digo, cuando llegan cruceros, que cada año, gracias a Dios, llegan más, se va haciendo más importante, es un turismo que gasta muchísimo dinero, que se mueve por la isla porque les gusta a los cruceristas, y lo digo yo que he hecho algunos y me interesa ese mundo,
cuando llegas a un puerto, ya desde la noche anterior te estás informando para moverte y coger toda la flota de autobuses que te ponen en la escalinata del crucero y que van unos al norte, al sur, a recorrer la isla, a las zonas históricas, y todo eso es que se reparte el gasto de esos turistas. Sería muy importante que intentasen arreglar eso. Ya se ha hablado de un proyecto nuevo también, que incluía un teleférico desde el puerto hacia la zona alta. Lo que hace falta ver es que hagan algo. Todavía me estoy acordando de la noria de Nardibarrio. De la noria, ¿verdad? La noria de Nardibarrio, quizás. No sé, es que... Disculpen la interrupción ocasionada hoy en el programa por un problema técnico. Estamos con José María Barrientos del Club Liberal Canario. José María, estamos hablando del Parque Santa Catalina y entonces sí. Falta un poquito una mano de chapa y pintura, sí. ¿No? Yo creo que sí. Efectivamente, es que creo que es una zona emblemática de la ciudad, siempre la ha sido. Yo recuerdo mi juventud y desde aquellos años hasta ahora siempre ha sido un centro neurálgico para el turismo en la ciudad, siempre. Entonces hay que mantenerlo como tal, no puede estar en la situación en que se encuentra. Yo sé que los momentos son difíciles y que, en fin, los recursos son mínimo, pero el darle una manita de mantenimiento no vendría nada mal, y cuando se pueda hacer una reestructuración, porque ese tipo de infraestructuras hay que ponerlas al día también, y creo que sería importante, sobre todo, como hemos dicho, para el turismo de cruceros. ¿Y qué te parece la operación que se está agitando en el Hotel Santa, para el Hotel Santa Catalina? ¿Cómo lo percibe? Tiene cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas, que una compañía como Radisson se interese por el establecimiento y quiera adquirirlo. Otra cosa que no es negativa, pero que está ahí, que es que el ayuntamiento al final es el que tiene que intervenir, porque la propiedad del inmueble es del ayuntamiento. Claro, Juan Padrón tiene una concesión administrativa, entonces yo me imagino que él se ha movido, y se ha movido bien, porque yo creo que Radisson es una gran compañía, hay otras, ¿no? Hay muchas, ¿no? Sheraton, sin ir más lejos, ¿no? O alguna cadena española como la cadena Solmelía, o en fin, NH, hace otras. Pero siendo buena como es la cadena, ahora se tienen que poner de acuerdo las tres partes para que se haga una operación interesante, y sobre todo con un contrato de mejora del establecimiento. O sea, pues si ese establecimiento no se invierte lo que hay que invertir para ponerlo al día, va a ser difícil que eso se pueda sostener, porque el problema que tenía Juan Padrón es la sostenibilidad de ese negocio. Si hubiese sido sostenible, no pasa nada. ¿A qué se debe que no haya turistas aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, que es una ciudad turística, y vayan todos para el sur? Bueno, primero y principal se debe a que básicamente el digamos, atractivo fundamental de la isla es el sol y playa. Y la garantía de sol y playa la tienen en el sur. Y la oferta de infraestructura alojativa importante está en el sur. Entonces, en Las Palmas de Gran Canaria es otro turista más directo, que tiene que venir a través de la web, que tiene que venir en viajes exclusivos, en viajes de negocio, en viajes de incentivo, en viajes culturales. Y todo esto hay que moverlo. Y no se ha movido del todo bien, la verdad, no se ha movido del todo bien. Y eso requiere ese tipo de movimiento. Lo que es muy importante para Las Palmas de Gran Canaria es que vengan turistas del sur a conocer la ciudad. Eso es fundamental, porque eso genera un consumo importantísimo que ahora no se está generando. Entonces, todos los consistorios, en cuanto toman posesión, están diciendo que van a traer turistas del sur, que van a hacer una campaña especial, que van a mover ese turismo, pero no lo mueven, porque ese turismo es tan importante o más que el alojativo, porque es un turismo
que ya está en la isla, ya está aquí, y duermen aquí, duermen en el sur, sí, pero pueden visitar la capital para compras, para ver nuestro patrimonio de monumentos, para ver nuestro patrimonio cultural y disfrutar de él, para ver el encanto de esta ciudad, y todo eso ya, digamos, el cliente, el futuro cliente, el usuario, ya está en la isla, con lo cual el requisito de volar no hace falta, ya se ha superado. Y son 100 y pico mil, rondando los 200 mil turistas, los que pernoctan ya en la isla. Entonces sería muy importante que eso se lograse, digamos, poner en manos de gente experta, de profesionales, de empresarios, de autónomos, que son los que lo hacen en otros sectores. Yo siempre lo digo, en el sector de los barcos de Puerto Rico, si no se movieran los comerciantes, los empresarios de los barcos, de forma profesional y con planes comerciales y de marketing concreto, pues no habría esas visitas a los barcos que hay siempre, que vemos allí en el puerto de Puerto Rico, los turistas por la mañana y bueno, y por la tarde y a todas horas. Esto es lo mismo, pero vendiendo la visita a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo en tiempo lo hice y se podía mantener ese negocio, se podía mantener, visitar cualquier hito. Lo que pasa es que luego hay muchos de los hitos visitables y digamos que son turísticos, están muy deteriorados, como la montaña de Bandama. La montaña de Bandama también sería cuestión de plantearse cómo se puede remodelar eso, cómo se puede utilizar más para el turismo. Allí llegan contados turistas con el coche de alquiler y algún que otro isleño que va por allí porque le gusta. Yo voy mucho con la moto y demás, pero no tiene ese atractivo que debería tener, ¿no? De la forma que fuese, eso es cuestión de profesionales. Y el tema de las tasas de aérea, ¿es caro viajar entre islas, José Mari? Uf, carísimo. Sí, pero por las tasas y por los precios. Los precios. Aunque estemos subvencionados, pero no importa. O sea, es injusto. Es decir, el coste de movilidad en Canarias, movilidad interinsular, es carísimo. Tú en la península, si estás en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Segovia, donde quiera que estés, el moverte es muy fácil. Coges tu coche, o coges el cercanía, o coges el AVE, o coges la guagua, el autobús, en este caso, el autobús interurbano, y te mueves por unos precios muy asequibles, sinceramente, muy asequibles. Pero claro, el avión es que es carísimo. El avión es carísimo. Lo mínimo para ir y venir a Tenerife son 70 euros. Claro, 70 euros, y son 80 kilómetros. Si fuese en el coche, sería muchísimo menos de la mitad. Bueno, muchísimo menos. Quizá la cuarta parte o menos. Entonces, eso es carísimo. Y las tasas aéreas, yo creo que la subida de las tasas es perjudicial para Canarias. Perjudicial porque aquí el turismo 100% es aéreo. La conectividad turística está basada en el transporte aéreo. Entonces, hay el argumento que dicen que se estaban bonificando injustamente las tasas. Bueno, pues que lo hagan justamente, pero no que las corten. Yo sé que es una cuestión de recaudación, pero va directamente contra el sector turístico, contra la industria turística. Si no, es que no lo he entendido bien. No lo he entendido bien, porque el recorte que se ha hecho es porque antes se daba a compañías concretas como Ryanair y otras que incrementaban muchísimo el número de turistas. Pero bueno, es que de eso es de lo que se trata. O que ponían líneas nuevas. Bueno, pues si es que... Y decían, y eso fue el argumento del Ministerio, en este caso del Ministerio de Fomento, que era porque... Eso era injusto porque las compañías habituales, las que siempre han volado a Canarias, no se beneficiaban de esa reducción de tasas. Pues entonces hay que buscar la fórmula intermedia
para que sí se beneficien unas y otras, pero que se bonifique esa tasa, principalmente porque en Canarias dependemos de esa conectividad aérea. Dependemos para nuestro turismo y para nuestra movilidad social. Porque cualquiera que viva en un territorio continental se puede mover en 100, 200 y 300 kilómetros a la redonda sin problema con su coche, porque es cómodo y útil y normal y tienen las autovías adecuadas. Pero aquí no. Aquí eso supone utilizar el transporte aéreo. Y ya para ir finalizando, el pasado miércoles, día 11 de julio, se cumplieron 100 años del nacimiento de la ley de Cabildo de 1912. ¿Crees que el hecho de que no tengan capacidad recaudatoria cuestiona su papel en la sociedad actual, en época de crisis, José Mari? No, yo creo que no la cuestionan, porque el Cabildo, como gestor de la autoridad pública insular, tiene un papel prioritario, verdaderamente prioritario, sobre todo en los asuntos que no se pueden tratar sino desde la isla, la ganadería, el turismo, la limpieza, basuras, en fin, todo esto lo tiene que coordinar algún ente, y ese ente es el Cabildo. Claro, el problema aquí está en esa duplicidad que existe, entre comillas, entre lo que es los representantes, en este caso de la administración pública, que son el gobierno autonómico, y luego los gobiernos de las islas. Es decir, ahí hay una duplicidad, y o bien hay que adelgazar la infraestructura autonómica o hay que adelgazar los cabildos. Yo y mucha gente piensa que lo que hay que adelgazar es la infraestructura autonómica. Es decir, mucho diputado autonómico, mucha dirección general autonómica, mucha consejería autonómica. Porque hay consejeros, viceconsejeros, todo eso. Y eso que lo han adelgazado, pero tienen que adelgazarlo muchísimo más, igual que el Parlamento Canario. Y donde creo que hay que poner el acento es en el gobierno de las islas, y luego mancomunar eso de alguna manera para que haya una coordinación también interinsular. Pero yo creo que tanta infraestructura no la podemos mantener. Es que no tenemos dinero para eso. Entonces hay que pedir dinero, y se ha pedido dinero. Y el problema llega cuando ya no se puede pagar lo que se ha pedido, que es el problema que tiene el Estado español y que tenemos todos los españoles. Y que hemos pedido tanto dinero que ahora, al pagar los intereses de ese dinero, tenemos que dejar de pagar otras cosas. Y lo que tenemos que dejar de pagar son que le pedimos más dinero al contribuyente, que le restamos ingresos al contribuyente, pero que no estamos adelgazando la función pública. Pero sobre todo la función pública política. No me meto en el tema administrativo de los funcionarios, porque eso habría que hacer un estudio muy importante al respecto. Pero lo otro que ha sido sobrevenido, lo otro viene desde que nos dotamos de estas infraestructuras. Entonces, a la vista está, al paso de los años que han pasado, que nos ha llevado a una situación insostenible. O sea, insostenible. Aunque la burbuja haya tenido también su parte de culpabilidad y los excesos bancarios hayan tenido su parte de culpabilidad, pero lo que no cabe duda es que la infraestructura pública política hay que intentar rebajarla al máximo. Pero la película parece que no va con ellos, porque ellos no se enteran. No se quieren enterar. Es que siempre volvemos al mismo asunto, al bipartidismo. Es decir, los dos partidos para eso siempre están de acuerdo. No se van a... Mira lo que se han bajado, un 7%. Se han bajado un 7%. A los funcionarios ya les llevan bajado un 10% y ahora le quitan la paga extra. O sea, entonces... Además dice que esa paga extra, José Mari, solo que no saben cuándo se va a devolver, hasta que no se cumpla el objetivo del déficit. Claro, hasta que no se recupere la economía. No se sabe realmente el tema. Exactamente, o sea que te quito la paga extra y ya sabes que... De todos modos, este jueves creo que hay movilizaciones en toda España. ¿Qué te parece el tema que haya movilizaciones? Sí, me parece correcto. Yo creo que hay que movilizarse y creo que hay que invitar a la gente a que se movilice y a que exprese su disconformidad con la situación actual,
con todo lo que ha pasado. Y las redes sociales ardiendo, ¿no? Claro, claro, con todo esto, imagínate, claro. Sí, lo que pasa es que siempre el bipartidismo imperante trata de que la cosa no sea lo suficientemente alarmante para que ellos tuviesen que tomar medidas ya drásticas, ¿no? En cuanto al adelgazamiento de su propia infraestructura. Y eso es lo que hay que conseguir. Y la gente yo creo que la gente se está movilizando y se va a movilizar. Se moviliza seriamente, es decir, sin ningún tipo de violencia ni de falta de, digamos, de educación cívica, pero se tendrá que movilizar, porque es que los casos de malversación, de falta de rigor, de falta de seriedad, de moral, que se están detectando, son impresionantes. No solo ya las preferentes o Bankia, es que donde escarbas un poco hay una situación, y eso que no se escarba, no se escarba por lo mismo, por lo que sabemos del bipartidismo político que tenemos instaurado en España, y que es la enfermedad acuciante de nuestra democracia. Pero si se escarbara un poco y se viese un poco lo que está pasando, sería dramático porque, bueno, ya lo están poniendo hasta en las primeras planas de los periódicos, lo que pasa en las cajas con los políticos y cómo se autoprestan en dinero y se conceden créditos y tal, y 300.000 euros, 400.000 euros. Y a lo mejor a un pobre hombre que fue a pedir 10.000 euros para salvar su negocio y tal, pues le han dicho que no, pero a muchos. Que no se puede. Muy bien, pues muchísimas gracias, José María. Muchas gracias, Marian. Espero que la entrevista de hoy, don José María Barriento, del Club Liberal Canario, haya sido sobrado. Muy buenos días, Gran Canaria.